La reunión se celebró a puerta cerrada para respetar la privacidad de los participantes. El Papa Francisco se entrevistó individualmente con 6 víctimas de abusos sexuales. Su Santidad había expresado antes, durante una homilía, su profundo pesar por lo ocurrido. Ante Dios y su pueblo, expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes. Y humildemente pido perdón. También por el largo silencio cómplice de la Iglesia ante los delitos. Y me comprometo a no tolerar el daño infligido a un menor por parte de nadie. Frente al Vaticano, los fieles agradecen al Papa sus palabras, pero para muchos, estas debían haber sido dichas hace tiempo. La Iglesia jamás abordó el tema de los abusos sexuales con contundencia. Lo que está ocurriendo ahora es positivo. Esperemos que haga algo al respecto. Vamos a darle tiempo. A ver cómo evoluciona referente a este tema. Los representantes de las víctimas exigen un cambio radical en la Iglesia Católica que saque a la luz los casos de abuso en toda su magnitud. El de hoy fue un paso en esa dirección.